Antes de empezar esto, ya nosotros sabíamos que nos iba a tocar así, así que el grupo se está preparando para poder afrontar y competir en los dos torneos. En algunas entrevistas anteriores, después del sorteo, yo he repetido que los cuatro equipos de cada país tienen posibilidades de pasar a la siguiente fase. Son equipos representativos de cada país. La Liga es el actual campeón de la Suramericana. Universitario está líder en su liga. Botafogo es un rival que ha invertido mucho dinero para la Copa Libertadores, y nosotros creo que hemos conformado un buen equipo también para intentar competir y tratar de ir avanzando poco a poco en este certamen que para los junioristas es muy importante, ¿no? Nosotros hemos tenido ya varias conversaciones con el profe Nelson Reyes, con el entrenador de la categoría, y tenemos detectados varios de esos jugadores. Ya alguno de ellos está entrenando con nosotros. Pero yo creo que ahora lo más importante y lo que nosotros tenemos que centrar nuestra energía es en el próximo partido de Patriotas. Un partido para nosotros clave, importantísimo en nuestras aspiraciones, así que vamos a tratar de afrontarlo con lo mejor que tenemos. Nosotros estamos pensando exclusivamente en el partido de Patriotas, que es el partido que tenemos más cerca. Acabo de decir que vamos a enfrentarlo con lo mejor que tenemos. El caso de Didier Moreno y de Walmer Pacheco no van a estar para el juego. Están en la última fase de la recuperación de los inconvenientes que han tenido de salud, y esperamos contar con ellos para el siguiente partido en condición de local. Bueno, Nicolás hoy tuvo un examen que le hacen de control. Debe salir el resultado en el transcurso de la tarde. Yo creo que si ese resultado sale como todos esperamos, él va a estar entrenando seguramente en las próximas horas, en los próximos días. Y el caso de Fabián está trabajando en campo, pero está trabajando con los fisios. Él todavía no puede trotar, está haciendo trabajos propios de la fase de recuperación en la que él está. Pero también somos positivos porque lo vemos ya dentro del campo y lo vemos sin ayuda. Y eso es importante, o sea, quiere decir que la evolución y la recuperación va bien. Vamos a entrenar hoy y seguramente hoy vamos a tomar la decisión, pero cualquiera de las dos nos ha dado resultado, han salido las cosas bien. Yo creo que nosotros venimos de dos partidos importantes para nosotros ganados, en donde hemos hecho un buen trabajo y eso reafirma a los jugadores la convicción que tienen de tratar de sumar la mayor cantidad de puntos antes de ese primer juego de Libertadores. Así que lo que estamos haciendo es tratando de que el jugador se sienta con confianza y que podamos presentar la mejor versión de Junior siempre en cada juego. Bueno, Patriotas, a pesar de no tener los resultados esperados en cuanto a puntos, creo que el trabajo que le ha tocado hacer al profe Harold ha sido muy difícil, pero en el partido con Millonarios, que nosotros lo alcanzamos a ver, creo que hicieron un buen juego. Se vio un equipo sólido defensivamente, y ahora lo vimos jugar también contra el Cali en Cali. También vimos un buen trabajo de parte del equipo, así que ellos vienen en alza y va a ser un partido dificilísimo para nosotros, pero esperamos poder superarlo.